Bueno, sí, efectivamente, de ayer se presentó una madre de familia acompañada por un agente de la Fiscalía de Investigación con una denuncia que la madre había presentado, o presentó, mejor dicho, en que la madre de familia aduce a raíz de platicar con su niño y ver algunas cuestiones que él manejó a través de su teléfono, que había sido violentado por algunos estudiantes de la institución. Entonces ella directamente pasó a poner la denuncia donde ella consideró pertinente y aparentemente, digo aparentemente porque ocurrió la semana pasada, entre lunes y martes, y se presentó hasta el día de ayer ya acompañada por los elementos de la fiscalía. Según el menor, ocurrió el lunes 28, martes 29 de agosto. Según el menor, ocurrió estos hechos ocurrieron los 2 días, lunes y martes, 28 y 29, y a partir de ese día ya el joven no se presentó ni la madre de familia asistió a la institución para esclarecer o implementar o establecer este seguimiento a la situación que el menor presentaba. ¿Se menciona abuso sexual? Se presume abuso sexual. No tenemos nosotros ningún elemento, nosotros como institución, ningún elemento que así lo pudiéramos considerar por el hecho de que no tuvimos por parte de la madre del menor afectado acercamiento, no implementamos el protocolo que para eso nosotros estamos comprometidos y obligados a implementar. No hubo ese acercamiento, no hubo la Una queja denuncia inicial. inicial. Entonces no tenemos elementos para nosotros decir que existió esa tocamientos o cosas por el estilo. Menor de nuevo ingreso y que señala a alumnos de otros grados. Sí, es un menor de nuevo ingreso y precisamente señala a estudiantes que ya han estado en nuestra institución, pues, prácticamente con ese sería su tercer año. Hechos presuntamente registrados en el vespertino. Presuntamente registrados en el vespertino. Desafortunadamente digo yo que pues no encontramos alguna lógica entre las circunstancias y modo que se presenta o como aduce el menor, porque señala espacios que para nosotros en las instituciones están permanentemente cerrados durante todo el turno vespertino. ¿Se dialogó con los padres de familia de los alumnos señalados? Por supuesto, es otra de nuestras responsabilidades. Porque en nuestra institución estamos claros que no compartimos ni promovemos ni aceptamos ningún tipo de violencia en ese sentido y menos con los menores. ¿Ellos lo niegan? Y por supuesto citamos a los padres de familia de los menores que son presuntos implicados en la situación. ¿Cuántos Los son? niños niegan, son tres, los niños niegan que ellos hayan participado y los padres de familia, al menos uno de ellos, sostiene que él con su familia no estuvo en Piedras Negras el lunes 28 en que se le está implicando en tal evento. ¿Qué pasa ahora? Pues ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que esperar? acorde a los procesos, tenemos que esperar que las instancias que se encargan de esto, en este caso la Procuraduría y la Fiscalía, sigan el proceso de indagación, de consultar, de valorar los distintos elementos que ellos consideran pertinentes y de acuerdo a las declaraciones del menor, pues se irán a determinar la situación de cada uno de los que presuntamente participaron. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.